Nosotros nos enamoramos y nos desenamoramos por el cerebro y no por el corazón. Es el cerebro quien, conectado como suele estar a las demás estructuras que tenemos, va a permitir que, por ejemplo, a través de la vista, el olfato, el oído, busquemos la pareja que nos atrae, aquella con la que nos vamos a sentir mejor. Se producen una cantidad de reacciones neuroquímicas que son absolutamente fascinantes y la liberación de unas sustancias que hacen, por ejemplo, que el corazón se acelere, que lata más rápido, que sintamos mariposas en el estómago, en la etapa del amor pasional, en la etapa inicial, en el enamoramiento más absoluto, en el que no razonamos bien, porque estamos tan enamorados que en ese momento podemos cometer graves errores precisamente por el estado tan tremendo de apasionamiento que tenemos por el ser amado. Después, esos amores pueden seguir o no. Puede venir algo tremendamente doloroso que tiene que ver con la charla de hoy, el desamor, la ruptura, el tremendo duelo que produce una ruptura amorosa que conocemos como el despecho. Esta situación también está muy bien estudiada, las diferentes alteraciones que se producen en el cerebro, pero otras parejas felizmente pueden durar unidas por muchos años o eventualmente por toda la vida. Eso es denominado el amor-amor o el amor verdadero. Y es allí donde ya intervendrán en esta etapa final básicamente unas hormonas muy vinculadas al abrazo, al amor, al apego, que se llaman la oxitocina y la vasopresina. De manera que la neuroquímica está presente, el amor tiene cara de cerebro, el cerebro es amor, ahí nos enamoramos, ahí nos desenamoramos y es el sentimiento más lindo y hermoso que puede existir entre los seres humanos.